todos y a todas. Soy Tabi Urte, de la Mazarro. Hemen barakalduko udalan, honako lehiaketa bat antolatzen. Eta hemen sentimenduak, imaginazioa, emozioa eta agudezia izkutitzetan jartzeko asmoarekin. Bihotxaren hitzak, palabras que salen del corazón, palabras que expresan amor hacia una pareja, hacia una macho, hacia una forma de ser, hacia una idea. Aprovecho este momento para agradecer la participación de todas las personas que han apostado por este proyecto y al mismo tiempo felicitarles, ya que el nivel de gramática, literatura y temática ha sido muy alto este año. San Valentín nos citará de nuevo el próximo febrero. Hasta entonces, es que eskerrik asko guztioi. Cartas con temáticas sobre temas actuales como la migración desde diferentes vivencias, cartas al hijo que tiene que partir al extranjero a buscar trabajo, al país de origen con añoranza, al migrante que cruza el Mediterráneo en busca de una vida, y hasta una carta comparando su relación con las bombas atómicas de Japón. Sigues igual que entonces. Te envuelve la misma magia que me hacía viajar a un mundo de fantasía en el que tú y yo éramos los protagonistas. Y ahora estás aquí. Desde niños nunca he dejado de pensar en ti, a pesar de la separación física. A pesar de... Un día, Marta, no te... Beti dago zerbait interesgarria egiteko, ikusteko, baina egonian ere eharki daude. Gora beraren bat gertatzen bada, gorroku muturra jarri eta kitxo, barrea segituen eragiten. 2008ko irailaren 15a. Goizeko zeiak. Bihotzeko Peter, hau irakurtzen duzunelako, goiza aditu izango da. Eta beraz, gure bizitzako arorik ilunenera iraganak izango da. Ekonomia dagokionean. Estabas alegre, lo recuerdo. Mangiden, mangiden, mangiden. Adiós, adiós, adiós. Así partiste. Y desde entonces se borraron los colores en mi vida. Un enorme vacío separa nuestras dos orillas. Desde entonces para mí, todos los días son el mismo día. Anónimo. Si recibes esta carta y no sabes quién soy, dame un segundo. Te daré una pista. Cada día te quiero más. Nota. Si aún no sabes quién soy, tenemos un problema. O esta carta ha caído en manos de quien no debía, o estoy casada con la persona equivocada. Un beso largo. Postdata. Seguimos estos 50 con la vista siempre en el horizonte. Por eso vengo aquí cada tarde a contemplar contigo el ocaso. Vengo preparada con víveres y chubasquero, por si se te cruzan las corrientes y te lanzas mar dentro a galopar por las olas. Iré a donde tú me lleves. Y si acaso te da por regresar y andas desorientada, te soplaré al oído para ayudarte a encontrar el camino de regreso. Tu desmemoria. Lo de siempre, Manolito, eso me decías cada tarde cuando iba a la Taona a buscar la merienda de mi abuelo. Lo de siempre, mil hojas de crema, te repetía yo. Y no me llames Manolito, te corregía. Ya no llevo pantalones cortos y hace mucho que dejé atrás el colegio. 2016ko abuztuak bat. Blessing maitea. Lerro hauek irakotzen badituzu, ene diotxa. Hor non baiten, itxaso zabalaren amaigarrean geratu naizela esango da. Querido Jota, no tengo cáncer. En realidad, ni cáncer ni ninguna enfermedad detectada en las clínicas, salvo en todo caso las especializadas en emociones. Lo anticipo al principio de este escrito, que intuyo nunca recibirás. No quiero concluir sin antes agradecer al Ayuntamiento de Baracaldo el esfuerzo que hace para organizar este tipo de eventos. Gracias también a todos los que habéis asistido a esta gala y, cómo no, a los participantes en el certamen. Y desde aquí quiero animaros también a que vayáis a participar en las próximas ediciones y también en el resto de actividades que se programan desde las Casas de Cultura de Baracaldo. Recordar también a todos vosotros...